Hola, bienvenidos a nuestra nueva clase de compañeros. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la lexicalización. La lexicalización es un fenómeno contrario a la gramaticalización. Y en el vídeo precedente estudiamos la gramaticalización. Dijimos que la gramaticalización era un procedimiento mediante el cual un lexema se desemantizaba y se convertía en un mero elemento al servicio de la gramática. La lexicalización es la incorporación de una palabra o de un grupo de palabras al léxico, que a su vez se entiende o se considera como una unidad lexical independiente. Bien, vamos a decir que es un conjunto de palabras muy a menudo que pueden funcionar como una sola palabra. Por ejemplo, cuando decimos el zorro es un animal salvaje, notamos que la palabra zorro está usada en su sentido propio, está usada exactamente como nosotros podemos encontrar en los diccionarios. En cambio, cuando decimos ese señor es un zorro, eso no significa que ese señor sea un animal salvaje. Esto quiere decir que esta persona o este señor es una persona muy inteligente, pues notamos que estamos usando la palabra zorro en otro sentido, y esto es un nuevo sentido que aportamos a la palabra zorro y lo llamamos la lexicalización. Y en la pizarra notamos que hay algunas expresiones como por ejemplo estar pez, que corresponde a un verbo o una palabra. Aquí por ejemplo estar pez significa ignorar o no saber nada. Echar un sermón. Allí, echar un sermón es una expresión española que significa moralizar. Decimos que es un caso de lexicalización porque desde una composición morfológica o sintáctica podemos tener una equivalencia léxica. Aquí, tomarle el pelo a alguien significa burlarse de esa persona. Así que tomarle el pelo a una persona es burlarse de esa persona. Como toda la expresión tomarle el pelo a alguien corresponde a burlarse, pues esto es un caso de lexicalización. Cuando las ranas críen pelos, si me preguntan por ejemplo ¿cuándo me llevas al cine? Y digo pues cuando las ranas críen pelos significa nunca, pues toda esa expresión corresponde a un adverbio de tiempo que es nunca y por lo tanto es una lexicalización. Cuando decimos esto es un cuento chino, esto es un cuento chino, esto significa que es una mentira y no tiene nada que ver con los chinos, no significa que los chinos cuentan mentiras. Es decir, es un cuento chino, es una expresión, es una lexicalización porque corresponde a la mentira. Y cuando decimos estoy hecho polvo, aquí notamos en la pizarra una expresión, estar hecho polvo significa estar cansado, está muy cansado, pues no tiene nada que ver con el polvo. Como toda la expresión estar hecho polvo corresponde al verbo cansarse o estar cansado, pues todo esto es un caso de lexicalización. Pues creo que más o menos estamos pillando el rollo, lo que es la lexicalización. Es cuando un conjunto de unidades se pueden transformar o pueden corresponder a otra expresión, a otra palabra, a otro verbo que nosotros podemos encontrar en los diccionarios. En la expresión, por ejemplo, quemarse las pestañas. Quemarse las pestañas significa leer mucho o estudiar mucho. Y echar un ojo significa cuidar. Echar por tierra significa desvalorizar. Tirar la toalla significa abandonar. Pues si yo digo, por ejemplo, ese trabajo fue tan difícil que tiré la toalla, esto significa que fue tan difícil que yo tuve que abandonarlo. No es lo mismo, por ejemplo, que mi toalla ya está muy vieja, la tengo que tirar. Tengo que tirar la toalla. Ahí son cosas diferentes. Así que la lexicalización depende también del uso, porque a veces en la expresión tirar la toalla nos damos cuenta de que todo esto funciona como una unidad que es abandonar, pero si digo esta toalla está vieja ya, la tengo que tirar, voy a tirar la toalla, por ejemplo, de mi amigo que está muy vieja, pues la toalla aquí es complemento directo del verbo tirar, en el caso de que voy a tirar la toalla del amigo, porque todo está usado en el sentido propio, pero en la expresión tirar la toalla, en el sentido de la tarea fue tan difícil que tiré la toalla, pues no es verbo más complemento directo, ¿no? Ahí se trata más bien de una expresión fija que funciona como una unidad. Bien, vamos a ver
que también aquí hay otras expresiones como dar la mano. Cuando decimos, por ejemplo, da la mano, esto significa saludar. Y si decimos parar la oreja, esto significa prestar atención. Y si decimos, por ejemplo, costar un ojo de la cara, eso significa costar muy caro. Por ejemplo, este libro cuesta un ojo de la cara, cuesta muy caro. De puta madre es una expresión que significa muy bien. Tener lengua larga, por ejemplo, no significa que haya una persona que tenga una lengua muy larga. Pues eso significa decir mentira. Tener lengua larga es mentir. Luego, tomar algo a pecho. Esa expresión significa tomar algo en serio. Luego, tratar a alguien con la punta del pie. Pues esto es una expresión que significa maltratar. Dar la espalda significa traicionar o no apoyar. Echar una bronca significa reñir. Y luego, echar la mano significa ayudar. Ahora, lo que vamos a notar en esa pizarra es que todas esas expresiones, notamos que son construcciones que sintácticamente puede ser una composición de 2, 3, 4, 5, 6 palabras o más, pues esas expresiones se pueden reemplazar por una sola unidad léxica, que pueden ser un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, etc. Muy bien, hemos terminado por hoy. Muchas gracias por habernos seguido. Esperamos que os haya gustado ese vídeo y os invitamos a suscribir a nuestro canal YouTube y a dar a like. Y siempre está pendiente a las clases de español que nosotros ponemos en línea para apoyar a los estudiantes de español. Muchas gracias y hasta luego.